El trabajo hoy dio a conocer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje le otorgó la toma de nota a 13 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas electos en proceso de reposición. Esta dependencia da a conocer que Conciliación y Arbitraje concluyó que el ESME cumplió jurídica y materialmente con las disposiciones y estatutos para dicho proceso. Estos 13 miembros del Comité Central y Comisiones Autónomas del Sindicato Mexicano de Electricistas va a entrar en funciones a partir del 14 de julio del 2011. Hay que recordar que el inicio del conflicto con Luz y Fuerza del Centro se dio precisamente por denuncias de irregularidades en el proceso electoral de lo que sería la nueva dirigencia encabezada y reelecta por Martín Esparza. Y bueno, la dirigencia, después de este proceso avalado por la Secretaría del Trabajo y por Conciliación y Arbitraje, precisamente está encabezada por Martín Esparza. Y quien no recibió muy bien esta noticia fue el dirigente de la disidencia esmeísta, Alejandro Muñoz. Él dijo que es un traidor el secretario del Trabajo, Javier Lozano, por avalar la toma de nota a favor de Esparza. Mi reacción en esta situación es de una traición del secretario del Trabajo, o sea, una total falsedad, porque él mismo defendió la extinción de Luz y Fuerza, y él sabía que extinguiendo la Luz y Fuerza, pues no había razón de estar el sindicato. Y hoy se promueve defensor inclusive de Martín Esparza, y se ve que hay intereses inclusive hasta personales, ¿no? Esto lo hemos dicho bien claro, es a lo mejor un pago que le dan a Martín Esparza por haber se coludido para la extinción del mismo organismo de Luz y Fuerza del Centro. Bueno, Muñoz también dice que él espera que la ley sea justa y que procedan los 2.000 amparos presentados en contra de la elección. Advierte nuevamente que de no ser así se podría llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver cuáles, dice, sería. Habló de que si se daba esa toma de nota podría haber un estallido muy fuerte, ¿no? Hasta muertos. Claro, claro, si nosotros vamos y tomamos el sindicato, claro que lo va a haber, y lo he dicho con toda claridad, si el grupo decide eso, lo vamos a tener que hacer, y entonces quien sería responsable es Javier Lozano. Tenemos la razón jurídicamente y podemos frenar la toma de nota. Por eso nosotros ahorita vamos a dejarlo a la opinión del grupo político, y lo que decida el grupo, eso es lo que vamos a hacer. Mañana se va a determinar si salimos a las calles o vamos y tomamos el sindicato.